¿Qué son las pruebas del parche? Las pruebas del parche o pruebas epicutáneas se utilizan para diagnosticar dermatitis alérgicas de contacto. La dermatitis alérgica de contacto es una reacción inflamatoria de la piel que se produce por contacto directo con una sustancia que nos produce alergia. En un paciente alérgico, la dermatitis de contacto aparece entre las 24 y las 96 horas después del contacto con la sustancia. Se acompaña de picor intenso, enrojecimiento e inflamación de la zona y va a curar tras varios días sin dejar cicatriz. Las pruebas del parche consisten en aplicar en la parte superior de la espalda del paciente una batería de sustancias sospechosas de producir alergia de contacto. Los parches se dejan colocados en la espalda durante 48 horas, realizando una primera lectura. Y posteriormente, después de retirarlos, se vuelve a realizar una segunda lectura 48 horas después. La realización de las pruebas del parche es un proceso largo que requiere al menos 3 visitas en una misma semana al alergólogo. Y si hay una reacción positiva, puede causar picor y molestias en la zona. Ante una prueba positiva, es necesario buscar la relevancia de esa alergia en la historia clínica del paciente. Y el único tratamiento curativo disponible es evitar el contacto con la sustancia que nos está produciendo el eczema.